todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Into the Pola. Espérate. Y el pasito prohibido. Amigos, amigas, damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a Into the Spotlight. Mira, primero que todo, antes de comenzar, quiero decirles que los he tenido abandonados, estoy bien claro que los he tenido abandonados, los he tenido pues ultrajados en todas las redes sociales, así que me merezco esto. Lo sé. Mira, es que ha sido un mes demasiado obviamente intenso y lleno de mucho trabajo, pero obviamente quería estar en el mes de mayo en contra de mi propia voluntad. No es porque yo pueda hacerlo, pero estoy aquí con ustedes y quiero celebrar estos 4 aniversarios de Into the Spotlight. ¡Gracias! Para todas las personas que están sintonizando por primera vez Into the Spotlight, mi nombre es Héctor B. Todas las plataformas digitales a través de Instagram, Facebook, YouTube, Apple Music Podcast y Apple Music y Spotify. También Spotify. Tenemos todo literalmente en las plataformas digitales. RSS Feed, que nos puedes conseguir a través de todos los dispositivos audio visuales y audio auditivo para que puedas escucharnos. No solamente vernos, sino también escucharnos entre las plataformas digitales de Into the Spotlight TV. Así mismo como se escribe, así mismo como lo ves. Primero que todo, damas y caballeros, hoy quiero tomar el tiempo. El WhatsApp de hoy va a ser un poco más corto del usual, porque hoy estoy celebrando esta semana, primero que todo, los últimos episodios de Into the Spotlight TV en la plataforma de YouTube de esta temporada número 7, en la cual hoy pues tenemos obviamente la penúltima. Sí, la penúltima entrevista, penúltima entrevista de Into the Spotlight de esta temporada número 7, luego de 38 episodios, 38, este es el número 38 de esta temporada, damas y caballeros, con más de 125 episodios de la plataforma en todas las temporadas. Eso es, un fuerte aplauso. 4 años, 125 episodios de todas las trayectorias de Into the Spotlight y venimos esta semana entrante con mucha información para que conozcas un poquito más quién soy yo y cómo nació esta plataforma de Into the Spotlight en 4 años y obviamente en pandemia cuando yo estaba sin pelo, gordito y en casita como todo el mundo, ¿verdad? Claro que sí. A todas las personas que están sintonizando en la noche de hoy, hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a estar hablando hoy con el cantante urbano Ilusión, que viene a hablarnos sobre su nuevo sencillo Triste Final y hablando también sobre su trayectoria en la música. Pero antes, damas y caballeros, vamos a dejarlos rápidamente con el WhatsApp. Damas y caballeros, bienvenidos al WhatsApp o el qué está pasando en el mundo mundial, como les digo yo. Primero que todo, hoy estamos a miércoles 22 de mayo del 2024 y bien en casita sepan que el WhatsApp o lo que está pasando o lo que está pasando en el mundo es algo totalmente único, especial y es real. Quiero dejarle el disclaimer. Pero antes que todo, vamos a celebrarle y desearle feliz cumpleaños a todas las personas que cumplen años en el día de hoy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Fuerte aplauso por ustedes! ¡Eso! Y rápidamente vamos para el WhatsApp. Damas y caballeros, primero que todo, hoy se está celebrando varias cosas en el mundo, pero algo que me llamó la atención y es que hoy se celebra el Día del Nacional de la ¿cómo se dice esto en español? Craft Distillery. ¿Destilado? ¿Destilado? Ok, Día Nacional de la Cerveza en barra. Ya, me maté tanto para decir eso. Día Nacional, es que lo quería decir fino, déjeme inquieto. Déjame inquieto. Hoy se celebra el Día Nacional de la Cerveza en Barra. Eso es lo que se celebra. También se está celebrando el Día de las Cartas Solitarias. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Ustedes están en serio? Se está celebrando el Día Nacional de las Cartas Solitarias. Ay, mira, bye, no puedo.
Continuamos. También se está celebrando el Día Nacional del Pudín de Vainilla. También se está celebrando el Día Nacional de la Abolición de la Esclavitud en Martinica. También se está celebrando el Día Nacional del Gótico. ¿Qué caramba es esto? El Día Mundial del Gótico. Mira, se acabó el programa. Que tengan buenas noches. Si esto se está celebrando en el mundo, yo no quiero imaginarme qué día se está celebrando mañana. El día de la hormiga, del ratón, el día del sarampión, del ex que no querías tener en tu casa, algo así. ¿Qué ridiculez es esta? Por el amor a la luz eléctrica, por amor. También se está celebrando el día de la preeclampsia, Día Mundial de la Eclampsia. Y por último, y no menos importante, se está celebrando el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Ay, Padre Santísimo. Ya saben que en el día de hoy, pues como dije, el WhatsApp es corto. Así que esto, si te gustó esto y te pareció coherente, esto fue el WhatsApp del día de hoy. Espérate, ahora sí. Hey, ¿qué tal? Muchas gracias. Saludos, Ilusión, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, 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 por acá, súper, súper. Para acá, estaba escuchando ese poco de festividades del día entero que el pudín se le celebra el Día Nacional. ¿Cuál fue el más que literalmente te cogió de sorpresa o que no te gustó? Porque a mí no me gustó ninguno. Yo creo que ese, yo digo que el pudín de vainilla, o sea, el pudín de vainilla, Sí, ¿te a gusta eso el, o se le sea, te gusta el celebra día, o dulce? sea, ¿por qué? ¿Por qué no el pudín completo? ¿Por qué el pudín de vainilla? Ah, Es que eso es raro. yo no sé, o sea, todos los días, yo cada vez que yo hago este segmento en este programa, yo me cuestiono más si mi vida es totalmente funcional. No sé si me entiendes. ¿Tú me entiendes? Es como que no le encuentro sentido a lo que celebran en el mundo y yo no sé por qué sigo pensando que las cosas son positivas sabiendo que hoy se celebra el Día Nacional del Pudín de Vainilla. Yo tampoco. No, Bueno, es inco. ya sé. No se encuentra lógica, no se encuentra lógica. No, no, no sé qué más se puede encontrar en este mundo. Así que ya saben que si les gusta el pudín de vainilla, pueden contactar a Ilusión, que también está emocionado de celebrarlo. Bueno, Bueno, eso dice. 0800 no me llame. Ilusión, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la plataforma oficial de Into the Spotlight TV. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Venezolano, ¿verdad? Sí, correcto. Del estado Falcón de Venezuela. Pero ya más que colombiano también, porque ya tengo casi 7 años acá en Medellín, Colombia. O sea que te adoptaron en Venezuela, en Colombia. Sí, me botaron de mi casa y me adoptaron aquí. Te botaron de tu casa y te aceptaron ahí. Como eso fue lo que dijo él. Yo estoy tratando de. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Que ahora sí vamos a. Primero que todo, bienvenidos a Into the Spotlight o dentro del lente. Vamos a hablar sobre salud mental. ¿Te parece? Súper. Traumas. Vamos a hablar de traumas. No, no, no. O sea, 7 años en Colombia. Primero que todo. Cantaste, estás cantando música urbana, pero quiero entrar en detalles y obviamente no voy a entrar desde que empezaste a caminar en la vida, pero quiero entrar en detalles exactamente, ¿por qué Ilusión? ¿Qué fue lo que te trajo a este nombre? Eso es algo muy random, aunque tiene una historia muy bonita, porque mi hermano era rapero. Yo empecé en el rap como tal, pero mis inicios fueron de freestyle, es decir, estilo libre al improvisar. Y mi hermano era rapero, ¿sí o qué? Y él un día dijo, no, esto no es para mí y tal. Pero yo sí estaba como en ese mood de que sí me gusta la vuelta. Yo tuve el acercamiento a la música fue porque yo tenía tenía un año, 2 años casi, que había tenido
desprendimiento de retina, una operación mala que salió en Venezuela y me dañaron la vista más de lo que ya la tenía. Entonces, recuerdo que estábamos en esta conversación mi hermano y yo de cuál sería mi nombre artístico. Y él me pregunta como que, ¿qué tú quieres hacer con la música? Yo le digo, mano, yo tengo una utopía en mi mente. La utopía es el significado de la ilusión. Yo quiero cambiar el mundo a base de música. Y esa es mi mayor ilusión. Y mi hermano me puso, pues, ahí está tu nombre. Recuerdo que yo me llamaba En Sí Ilusión. En sí porque pues, yo soy un en sí como tal. Yo cristaleo, compongo, improviso, batallo en batallas de gallo, de Red Bull y toda esa vuelta. Y ya después del tiempo, cuando fui a lo profesional, fue que le quité el en sí y me dejé solamente ilusión. Escuché, y obviamente dentro de la historia, dentro del comunicado que recibí, parte de tu vida has tenido, obviamente, una, vamos a decirle, una oportunidad, porque yo las cosas no la veo en cuestión de que es incapaz o que es disabilidad. Es una oportunidad de poder inspirar a las personas a través de la música por impedimentos que las personas se restringen en la vida, porque dicen que, pues, que si no tengo una muela, para decirlo así, o no tengo una uña, no puedo salir de mi casa, porque a eso es tan trivial y tan superficial que la gente no le da más importancia a la belleza que a lo que realmente depende de la vida. ¿Qué ha sido ser este ejemplo en la vida de una persona que has tenido unas complicaciones y unas habilidades, y cómo las has puesto en las oportunidades para crear este tipo de impacto? Sí, al principio era como complicado porque sin decir mentira, a mí me costó mucho aceptarme, por decirlo así, por la sociedad. No era ni por mí, sino por la sociedad, por lo podrido que estaba la sociedad o que está todavía en muchos aspectos. Y era el bullying que me hacían y yo tenía era como rabia en mí, pero eso creo que fue la virtud perfecta para inculcarme en todo lo de la música, para yo mismo impulsarme. Fue que dejé la rabia a un lado y empecé a eso, a las batallas, a eso, a desahogarme verbalmente con alguien, compitiendo verbalmente con alguien. Sabía que no podía ser ofensivo, no había contacto físico, no iba a haber agresividad, pero podía desahogarme con esa persona diciéndole todo lo que muchas veces me decían. Pero no podía responder porque iba a ser un grosero, pero si yo lo hacía rimando, eso solamente se quedaba ahí en las batallas, por decirlo Sí, que así. no lo cogían Entonces, personal, no era algo personal, era algo artístico y también de crítica social. exacto, entonces después de eso empecé como con lo consciente, como que pues la música me daba mucha inspiración, tenía buenos mensajes positivos y ahí poco a poco fui despertando eso que tú acabas de tocar en ese sentido de que las personas ya me veían como que, hey, si él puede, ¿por qué yo no? Y tal. Entonces yo me iba como refugiando en eso y cada vez iba agarrando como más gasolina en el camino, por decirlo así, porque las personas sí, se limitan mucho, pero yo creo que el mayor límite es el cerebro. O sea, y aún así, a pesar de que hay personas que pueden tener hasta la mitad de su cerebro muerto, quieren seguir luchando. Y es porque nosotros mismos nos ponemos esa barrera de que no podemos, porque sí se puede. O sea, hay personas, hay un tema que yo tengo que se llama 18% y es relatado real, de cosas reales, porque hay cosas donde yo digo, he visto profesores siendo sordos, siendo mudos y siendo grandes profesores, Beethoven. Fue una persona muy exitosa, es una leyenda, él no tenía, o sea, él no escuchaba sus notas, él sabía a lo que la gente le transmitía, pero él no escuchaba sus notas. Entonces, esas cosas, quiero también llegar al punto de que el día de mañana, como yo estoy contando lo de Beethoven, digan, ah, bueno, ilusión, no veía su camino, pero capaz físicamente, pero en su mente tenía una visión de a dónde iba. Ahí es donde yo estoy. Algo que me causó mucha curiosidad, y es básicamente que a mí me gusta darle el significado real, o sea, para que la gente pueda entender, porque a veces las personas, por ejemplo, tú conoces el poder y la palabra de ilusión,
Pero hay personas que ven esa palabra como tan superficial. Y por ejemplo, ilusión es esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo, o concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugerido por la imaginación o causado por engaños de los sentidos. ¿Qué quiere decir? Que esto es alineado a la declaración, a la manifestación que tú quieras crear en tu mente. O sea, la tienes ahí y la vas a convertir tangible, no importando cuántas piedras te ponen en el camino y cuántas desoportunidades se aparecen. Porque dentro de esas desoportunidades no es un no, es que se brincan episodios en el cual no es ahora, es mañana, es ahora, es mañana, es ahora, es mañana. Y continuamente te encontrarás la oportunidad exacta. Ilusión, quién ha sido tu mayor inspiración dentro de tu carrera y por adicional de que, pues, obviamente encontraste esta oportunidad, pero ¿quién fue esa persona que, o esta aspiración que te hizo conectar con la música y empezar a hablar sobre temas que tú querías, pues, contar y que la gente se marcara con ellos? Yo no le daría el crédito a una sola persona porque yo empecé, es muy random mi historia, la verdad, porque algo que se me olvidó decir es que yo desde los 4 años ya tocaba, ya era percusionista. Yo ni me imaginaba que iba a irme al urbano, al rap, a todo lo que hago hoy en día, porque yo tocaba era percusión, tocaba era vallenato. Y mi abuelo era el que me inculcó en eso, porque mi abuelo tenía como un grupo vallenato. Y yo empezaba con, pues no sé cómo le dicen allá, pero en Venezuela se le dice baldes, tobos de agua, no sé, canetas, no sé cómo le dicen ustedes. Y recuerdo que mi abuelo un día me dijo, oh, eso está, mi nieto tiene como futuro en esto y me regaló una caja vallenato, o sea, una tambora de vallenato. Desde los 4 hasta los 9 años yo empecé en eso. Mi abuelo fue como mi primera inspiración ante la música, mi primer acercamiento. Y así musicalmente yo escuchaba a Vicosí. Y escuchaba una agrupación venezolana que se llamaba Guerrilla Seca, y después conocí a Canserbero. Cuando conocí a Canserbero, le cambié la dirección por completo a lo que yo hacía. O sea, yo decía, yo no quiero ser Canserbero, pero quiero dejar una huella como él lo está haciendo en este momento. Y me fui a lo consciente, y ahí, desde ahí empezó a partir empecé a conocer muchos artistas que hoy por hoy todavía me inspiran, pero yo podría decir que esas 4 personas me dieron el acercamiento de inspiración a la música. Mi abuelo, Vicosí, Guerrilla Seca y Canserbero. Mencionaste una persona que dentro del mundo del rap, creo que yo le digo la biblioteca del rap, porque Vico sí, yo no en la vida, pero yo creo que yo crecí con él. No voy a decir mi edad por si acaso, obviamente por cuestión de no sentirme más viejo que ayer, por si acaso, por si acaso. Pero en la biblioteca del rap, o sea que entraste en la vieja escuela de rap. Sabía exactamente lo que estaba buscando como género. Sí, sabía lo que estaba buscando cuando empecé a escuchar a Vico. Sí, yo decía, wow, ese pana está en otro nivel. Ese ya, o sea, sus letras, yo decía, esas letras no son ni de ahora. Y ahí fue como que empecé como a conocer el significado del rap. Yo la verdad no voy a decir, no, yo soy un rapero nato de que estudié el rap, no. Yo sé del rap por las personas que mencioné. A base de eso, sí, fui conociendo pocas historias del rap. Yo no me identifico como no, yo me sé todo lo del rap, no. La verdad, yo soy muy empírico. A mí me mostraban una canción hasta de Tupac, por decirlo así, y yo, ignorante del tema de que quién es ese, suena bien, pero quién es ese, o sea, así. Sí, no, Y sí, lo. obviamente sin conocerlo, porque, por ejemplo, en mi generación, por ejemplo, Vico sí, dentro del rap, yo que estoy en Estados Unidos, pues Eminem, Tupac, Dr. Dre, Biggie, 50 Cent, muchos, Daddy muchos, muchos. Yankee, o sea, estamos hablando de que, pero, o sea, que yo al sol de hoy no sé rapear. O sea, no me pregunten en este momento lo más que yo puedo respirar. O sea, yo hago un rapeo y necesito un tanque de oxígeno, porque siento que ellos, las dos, ni mis pulmones ni mis dientes están en coordinación. Eso no va a pasar. Pero todo lo demás,
Yo no sé, yo, o sea, yo sé de música, pero no, no eso, o sea, yo digo que cada género está realizado y creado por base al talento que las personas quieran deliberar. Y yo creo que el rap le da mucha oportunidad a las personas que dicen que no tienen voz para cantar, pero tienen mensaje para poder expresarlo. Y yo creo que ese es el detalle dentro del rap. Así tal cual, ese es el punto correcto que acabas de mencionar. Hay muchas personas que no tienen como esa voz o no practican esa voz, porque yo también decía, no, yo nunca voy a poder cantar. Y hoy en día Triste Final es un tema en acústico y entre muchas canciones que tengo por ahí, yo decía, no, yo no puedo cantar, pero yo creo que todo es práctica. Pero el don de rapear, si se estudia bien, en el sentido de que no es estudiar, de que te sientes un libro, no, sino que si te gusta y puedes aprender por lo menos los básicos de qué se trata una rima, creo que cualquier persona con mucho esfuerzo lo puede hacer. Y si tiene mensajes muy importantes, más todavía. Esto es un detalle y ahora fue que vine a caer en cuenta, y ya yo entiendo. Para que sepa la gente, esto es un chiste interno entre el manejador de Dilución y yo, porque yo le cambiaba el nombre, pero ahora entiendo el detalle porque me puse a leer. So, tu nombre de pila es Cristian Calles. Sí, Cristian Cañes. O sea, ahora entiendo, ahora entiendo. Por si acaso, yo creo que se tiene que estar riendo. Es bien interesante porque incluso tu nombre tiene base y fundamento de magia. O sea, que de todo esto tiene una historia. ¿Por qué cogiste ilusión al fin y al cabo? Y desde los 12 años entraste aquí, básicamente comenzaste a componer, improvisar y te sumergiste al rap. Pero no hasta los 21 años que lanzaste tu primera canción como cantante y te diste a conocer en Medellín, Colombia y en otros países latinoamericanos. Correcto, así tal cual fue. Sí, Algo así fue. bien interesante para que las personas, y obviamente voy a dar un pequeño resumen ya en breve, pero algo que tú le dirías a todas esas personas jóvenes que están viéndote hoy día en las plataformas digitales y puedes darle estas palabras de que ellos quieren cumplir su sueño como cantante. En cualquier tipo de género, pero quieren seguir el mundo de las artes y de lo que es el performance. ¿Qué tú le dirías a estas personas? Bueno, yo sé que esto puede ser muy, muy cliché, puede ser hasta un tabú de que una persona detrás de una cámara diga, sigue luchando por tu sueño, porque sí. Pero aunque suene así, la verdad es así. Yo digo que si tú no crees en ti, si tú no votas por ti, si. Ok, yo lo pongo este ejemplo. Si tú votas por alguien, hablando políticamente, que no conoces, ¿por qué no te das ese mismo voto de confianza? Cuando dices, ok, yo quiero ir allá. Yo digo que lo principal es creerte. Creerte la película, creerte el que sí lo puedes hacer, en que sí lo puedes hacer, en que sí lo puedes lograr. Creer que puedes llegar mucho más allá, inclusive, valga la redundancia, hasta de lo que tú crees, hasta de lo que tú piensas, porque tú mismo te pones las limitaciones. Hermano, hermana, niña, niño, joven, adulto, porque hoy en día he escuchado hasta. Brother, en estado, no me recuerdo el nombre, así que me van a ponchar ahí, pero hay una persona que tiene creo que 72 años que hace drill y es una bestialidad, creo que son dos, pero yo he escuchado uno solo y es una bestialidad lo que hace y sé y pongo las manos en el fuego de que no se le están dando porque tengo una edad, sino porque tiene talento. Entonces ahí es donde yo me reflejo. Nunca es tarde. Siempre, siempre, siempre hay una hora correcta, un tiempo perfecto para que decidas impartir o pues seguir adelante y empezar por tu sueño. Sonará muy cliché y todo, pero es la realidad. Realmente no, no, yo digo que, o sea, yo creo que todo el mundo se para en esa posición. Yo creo que he aprendido yo en esta vida. Y gracias obviamente por comentar tu historia de resiliencia y a las personas que se identifiquen y puedan recibir esta información, que para bien sea también. Quiero comentar sobre esto porque es bien factible que la gente dice que es un cliché. Yo no lo veo como un cliché. Yo lo veo más como una vía de entendimiento, porque las personas piensan que los sueños se cumplen en 30 segundos. Y para efectos, como ven que al tercer día o a la semana
Ya no están teniendo, no están viendo los resultados, so voy a dejarlo porque no es para mí. Tal cual. Siempre empiezan como ese camino y a la primera piedra que es súper pequeña para las que se van a venir, inclusive cuando estés allá en esa montaña llamada éxito. La primera piedrita que te tropieza, ya hay muchas personas que desisten de la idea y dicen, no, yo no voy para allá. Pero cuando pasas esa, ya vas a poder pasar todos los obstáculos, inclusive, vuelvo y repito, cuando estás allá en esa montaña que se llama éxito, porque cuando ya uno está allá, vienen más cosas. Tienen más cosas, pero la idea es que si no te rendiste al principio, mucho menos cuando ya lo estás logrando. No, y es que estás totalmente en lo correcto. O sea, y acabaste de mencionar algo que realmente las personas tienen que ver. Éxito. El éxito no se basa de números, se basa de cómo tú te sientes satisfecho dentro del proceso de tu resultado con acción. Y darte pasos medibles te da el resultado de acciones con resultados que llevan al éxito. No es como que, ah, mañana yo quiero estar en los billboards. No. Haz algo más medible. ¿Por qué tú quieres cantar? ¿Para qué quieres hacerlo? ¿Por qué quieres lograrlo? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué es el proceso que tienes? ¿Sabes? Son conversaciones que hasta yo mismo me hago. Y a mí me causa, como decían los colombianos, a mí me causa una gonorrea a veces. Decir, ¿por qué voy a parar esta temporada de Into the Spotlight? Yo tengo que tomar un descanso. Yo llevo desde diciembre grabando. Yo necesito coger vacaciones, pero también necesito internalizar mis ideas y mis metas para entonces tener una evolución dentro del proceso. Porque si nos sobrecargamos, también vamos a fracasar dentro del proceso. Vamos a fracasar con uno mismo como individuo, y vamos a fracasar con uno mismo como instrumento que queremos llevar un mensaje. Claro, es que es así porque, exacto, si uno se sobrecarga, cuando uno imparte lo que quiera, la cocina, la música, los podcasts, lo que sea, a uno cuando ya está metido como en ese mundo, le llegan muchas ideas, uno quiere hacerlas todas. Entonces, tú mismo te sobrecargas porque si no ejecutas la primera, no vas a ejecutar la que sigue. O sea, tus ideas son una escalera y no te puedes saltar una escalera, un escalón para llegar a no sé, al reconocimiento que tú dices que te mereces, porque todos tenemos que creer y estar seguros de que Dijiste nos merecemos algo la que vida. literalmente causa tensión. Reconocer que. Tú mismo eres el que te tienes que reconocer qué es lo que quieres, pero siempre con un, o sea, se creó el ascensor, pero el ascensor se creó para el flojo. Digo Claro, que el proceso es para el vago que no quiere hacer un caramba en este universo. exacto. El proceso más bonito es la escala día tras día. Y todos los días es una escala. Aunque diga, ay, no, hoy no hice nada. No, claro que sí, porque el hecho de que hoy te hayas levantado de tu cama, hayas tenido hasta una idea creativa que no la hayas ejecutado en el día, ya eso es una escala. Al otro día la puedes practicar, pero todos los días es una escala. Depende de ti si te quieres quedar en esa. O depende de ti si quieres seguir subiendo. Como pues siempre lo he dicho yo, la vida es un libro también. Nosotros creamos nuestras propias líneas para concretar una página, Y pero tu es el historia, y tu día tras historia, día. y tu historia de éxito será recordada siempre y cuando cuán resiliente fuiste dentro del proceso. Y siempre lo digo, el legado que tú dejas es el legado de resiliencia, no el regalo de éxito. Y gracias Ilusión por tu conversación y obviamente de la historia de resiliencia. Estoy bien agradecido porque literalmente siempre aprendo algo de mis entrevistados. Siempre tengo cosas que aprender. Y hoy me puedo llevar la palabra mucho resiliencia. Y es una palabra que la tengo conmigo. Yo creo que la tengo. Si yo no me la he tatuado en mi vida, es por algo. Porque todavía sigo manejando esa palabra. Pero algo que tengo que me llevo de ti es resiliencia. Todas las vicisitudes que has tenido que pasar para llegar a donde estás hoy día y ser fuerte. Que eso es lo que estoy viendo hoy día. Ser fuerte en todos tus resultados. Así que gracias por eso. Muchas gracias a ti por eso y dijiste algo muy correcto. Si no te la tatúas hoy en día, físicamente es porque ya la tienes tatuada en el alma. Creo que esa es la tinta que no se borra. Y ahí. Mira cómo me ha dado la vida.
Así me ha dado. Porque aquí siempre, o sea, este programa yo lo creé en el 2020. Este programa lo creé hace muchos años atrás, pero cuando el universo me lo puso para yo lanzarlo, porque no tenía oportunidad de laboral en ese aspecto, fue en pandemia. Y hoy podemos contar con 125 episodios de 125 personas que he entrevistado de 7 temporadas. Y cada una de ellas me ha enseñado a evolucionar como persona y como comunicador. Porque dentro de todo estoy llevando una comunicación sobre algo que, pues, cada cual se identifica y cada cual lo ve de diferentes maneras, pero tenemos una misma visión de poder de llevar nuestro talento. Y que la gente identifique exactamente por qué nuestro branding o nuestra marca personal como producto o como contenido es tan vitente de que escuchen la historia, porque la gente piensa que crear una marca personal es demasiadamente fácil. Ok, voy a poner color así, me voy a vestir de azul todo el tiempo, me voy a poner, voy a decir este eslogan, pero ¿dónde está la historia? ¿Qué fue lo que el diamante te llevó ¿Dónde? ahí? Así que hoy estoy aquí contigo contando tu historia. Primero que todo, a todas las personas que están sintonizando nuestro canal de YouTube Premier de Into the Spotlight TV a través de la plataforma de Into the Spotlight TV. Estamos hoy con Ilusión, cantante urbano venezolano, residente adoptado. No es que lo botaron de Venezuela, lo adoptaron en Colombia. Solamente para aclarar eso. Si estás viendo a través de YouTube Premier en vivo, por favor, espera en estos momentos que se acabe este en vivo. Hoy miércoles 22 a las 8 de la noche, Estados Unidos, 7 de la noche, Colombia, para que puedas escuchar la primera parte. Si no la has escuchado, espera que se acabe este video, reanudas el video, vuelves para atrás y vuelves a darle play para que veas el WhatsApp y también veas la primera parte de la entrevista con Cristian Calles, a.k.a. Ilusión, en la cual estamos hablando básicamente sobre lo que es la resiliencia y las oportunidades dentro de las desoportunidades y cómo las virtudes o los talentos que a veces decimos que no tenemos en la vida pueden llevarnos a crear cosas extraordinarias y obviamente un mensaje totalmente diferente de que con impedimento y limitaciones se puede crear muchas cosas más grandes si siempre te domina lo que sería tu mente. ¿Algo más que querés añadir o lo dije casi todo? Yo creo que ya esto sin palabras me quedé, y eso que soy freestyle, pero Yo te digo, yo en algún momento yo voy a ser rapero, pero no es rapero de cantar, sino de escritura. Primero que todo, desde la que, porque sé que este no es tu primer álbum o canción, pero hay una canción que quería tocar porque la leí aquí y es básicamente que hiciste una canción sobre el 18, con 18%. sí, 18%. Creo que ese es mi bebé más preciado. Tengo, y 18%. creo que es una historia que literalmente, antes de llegar a este final, porque yo creo que este tema que tú hiciste conlleva resultados de este nuevo tema, no es todo tema, ¿verdad que sí? Sí. Tal cual. 18%, wow, pues 18% es un tema muy, muy bonito que nace en un álbum, se llama Tonadas de la Diversidad, con un colectivo, con una agrupación que yo tengo, se llama Familio. Somos tres partícipes en ello, un hermano que se llama Tráfico en Sí y Francia Bendita, un saludo para mis hermanos, que tenemos como, ya este es el segundo álbum que sacó Familio. Y en este álbum cada quien tuvo su tema solo. Y cada quien quiso hacer un tema donde más lo identificar. En este caso Ilusión lo identificó hacer crear 18%, porque precisamente ese año a mí me dicen que a mí me queda un 18% de visión. Que me queda un 18% de visión y me dan un bastón. Cosa que no es algo que necesiten en la actualidad, porque a pesar de todo yo veo un poco. Pero fueron como diciéndome que ese bastón era para yo amaestrar mi mente a futuro de cuando ya perdiera la visión. Entonces, en ese momento nace 18% porque me dicen así, te queda un 18% de visión. Y yo dije, bueno, de lo triste se llora.
pero también se saca una felicidad. Y eso fue lo que yo quise tratar de sacar con ese mensaje, de demostrar un mensaje positivo en su totalidad, de que a pesar de que cuento mi historia, porque sí hay una historia muy, muy bonita de mí, que tengo un 18%, entonces trabajando en los buses, pero el final de la historia es, la ciencia nos discapacitó, pero para ser guerreros nos capacitaron. Tiene una barra, un punchline, tiene esa canción. Y es eso. Ahí nace 18% a decir, hermano, si se puede, yo puedo, tú puedes. Mencionó muchas cosas, mencionó lo de Beethoven, lo que te acabo de mencionar, mencionó lo de, he visto personas que sin piernas han ganado un maratón. O sea, muchas cosas que yo sé que son reales, que capaz no se han cantado como yo las canté, o capaz sí. Pero también quise aportar como ese granito de arena de si sí, se puede. Y ahí donde nace, así le puse yo porque 18% es todo lo que yo quería expresar siendo lo que soy. Estoy sin palabras. Es totalmente válido y qué bueno. Siento que conozco a un héroe de algún lado. Siento que conozco a un Gracias. héroe de un lado, porque a tu edad, otras personas hubieran tomado otras decisiones diferentes. Y no creas que de mente no he sido débil, sí lo he sido, pero Esto te ahí ha es venido donde de un lado. yo me pongo en esa, yo me pongo en mis yo me pongo en los zapatos de las personas que consumen mi música. ¿Por qué me pongo en los zapatos de ellos? Porque ya no soy solamente yo. Y nunca lo he sido tampoco, ¿ok? Porque siempre está mi familia, siempre están las personas que quieren. Pero cuando uno es artista, ya uno, así tenga poco o muchos seguidores, uno ya es una figura pública y detrás de ti vienen personas que están consumiendo tu música, pero tú puedes cambiar a una persona con lo que le dicen. Un Hay una, en mensaje. ese mismo álbum hay una canción que se llama Regala Luz, que precisamente también dice, como que se trata de la salud mental. Regala Luz se trata de salud mental y es un mensaje muy bonito que está dentro de ese álbum. Les invito a que lo escuchen porque tiene mucha, o sea, pueden escuchar todo lo que tiene que ver con ilusión, pero cuando se quiera, se sientan mal, porque no está mal sentirse mal, sí o qué, pero cuando pase eso, simple y llanamente vaya. Escuchen esa canción. Y van a entrar como en otro portal a saber de que sí, hay otro mundo detrás de tu ventana, hay otro mundo detrás de si te levantas de esa cama, hay otro mundo si simplemente te levantas y tomas un paseo. O sea, sí se puede. Y eso es lo que yo siempre voy a tratar de marcar, aunque hoy por hoy me dedique a todo lo urbano, aunque hoy por hoy me dedique a todo Pero lo que dice, es tienes la visión contrario bien a lo que clara. hace. Tienes la visión bien clara de exactamente de cambiar el mundo y la percepción del mundo. No cambiar el mundo, de la percepción del mundo. Porque lo que estás haciendo literalmente tiene que ser escuchado. O sea, no hay ni. Yo no he escuchado en estos momentos a otra persona adicional a Stevie Wonder, porque es un tipazo de. Y también es ciego. En este caso, él es ciego completamente. Que ha marcado la industria o que está marcando la industria con sus mensajes de resiliencia y transformación. O sea, esto es para transformar a las personas que digan, hay, o sea, las limitaciones están en tu cabeza. That's it. Eso es lo que totalmente. Y hablando de limitaciones, y obviamente la explotación mental de tu cerebro te ha ayudado a crear tu nuevo sencillo Triste Final, ¿verdad? Triste final. Triste final. Yo digo que cada canción tiene su portal. Yo lo titulo así, así sea que te cante de otras cosas, pero cada canción tiene un portal. Y triste final es lo diferente a lo que yo hoy por hoy hago. La verdad, porque hacía mucho, o sea, triste final es un tema en acústico, pero que también tiene verso. No quise como rapear sobre la pista, sino crear verso. Ahí me convertí solamente en un lyricista. Y triste final, le tengo que dar los créditos a mi manager, porque yo venía haciendo algo diferente. Yo venía cantando reggaetón, venía cantando trap, venía cantando drill, haciendo freestyle y metiéndome ya en el ámbito urbano así de lleno de que ¡pac! Me agarraron por ahí
y ahí fue donde como mi nicho fue escuchando ese sonido de ilusión. Entonces siempre era como una bestia, como el ciego más duro, cuestiones así similares que me adoptó una página llamada Freestyle Manía, shout out para los hermanos de Freestyle Manía, Angelo PR, que fue el padrino de este servidor en esa página y me dio ese título y me hizo romper en esa página, pero cuando me presenta a mi manager Triste Final, fue algo muy, muy así 360. ¿Por qué? Porque estábamos en el apartamento, él es de Gloria, saludo para J-Rock, él vino a unos proyectos que yo tenía y me dice un día como que estamos en el apartamento y nos estamos quedando acá en Medellín y me dice, bro, Ilusión, mira lo que se me acaba de presentar y tal, me gusta esta letra. Me acaba de nacer esta letra, tengo el intro, tengo el coro, tenía solamente la letra. Y yo, mano, me gusta mucho. Entonces, cuando yo le comento eso, estamos ahí en el apartamento y yo empiezo a crear fonemas, empiezo a crear tonos. A mí me gusta como cantar. Nunca pensaba que podía hacerlo, sino hasta este año que empecé a hacer reggaetón y todas esas cositas. Pero Triste Final me llevó a otro nivel. Entonces empecé a crear fonemas, empezamos a buscar pistas, empezamos a buscar tonos y yo, pan, me fui agarrando. Pero yo tengo una cualidad que para mí es una virtud, que yo no escribo. Actualmente yo no escribo, no compongo directamente de que me llevo algo escrito para el estudio, sino que como ya me estaban fluyendo ideas, yo le dije, vámonos para el estudio. Y así fue. Eso fue a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde ya estábamos en el estudio, ya teníamos el intro y el coro de la canción, teníamos la pista. Y yo empecé en el estudio, pan, a maquinar, a maquinar. Y mi manager empezó a darme como la guía, porque él había puesto la idea principal, o sea, el crédito de Triste Final se lo doy totalmente a él, aunque yo escribí casi el 80% de la canción, él escribió intro y coro, pero se lo doy a él porque ese mensaje era como, cuando uno termina con una persona, siempre le dice cosas negativas, siempre todo lo malo. Pero yo quise como reflejar lo bonito que se vivió con esa persona en ese tema. Y de ahí donde parte de Triste Final, de ahí empezamos a crear todo ese mensaje tan bonito. Después empezó con lo del video, cómo queríamos el video y cómo fue el resultado final del video. Fue lo que más nos gustó del proyecto, porque todo quedó tal cual como lo esperábamos desde el día uno que empezamos a escribir el tema. ¿Y quién fue básicamente el creador de este video, del video? ¿Quién fue la dirección del video de Triste Final? Director de video que le ha trabajado con Hables, le ha trabajado a muchas personas, él se llama Sergio, se encuentra acá en Medellín con su equipo de trabajo. Él fue como él y mi equipo empezaron, yo recuerdo que yo tenía un evento ese día y yo ni participé en la idea del guión del video. A ti te Y mi dejaron, a ti te equipo dejaron con él correr por la empezaron a crear suelta. ese guión, que es lo que hoy por hoy es. Sí, a mí me dejaron como que ahí gateando, como que, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, antes del video, no supe todo, porque literal me querían tener como con esa sorpresa. Sabíamos que íbamos a contar con una niña, pues con una modelo, Sayo, saludo para ella, que fue la modelo del video. Pero a mí me dejaron como con esa expectativa hasta que ya me empiezan a contar todo lo que, a medida de que íbamos grabando el video, me iban contando de qué se trataba el video. Y tal cual quedó así. Tal cual quedó así, aunque yo tenía ya como ciertas, ya yo había puesto como ciertas carticas en la mesa de qué me gustaría. Por eso te digo que desde el día uno ya teníamos como una idea, pero ellos desarrollaron eso pequeño que yo di, ellos lo volvieron una monstruosidad, así que No, el proyecto final tal cual. el video está en otro nivel. Se nota exactamente la dedicación. Pero, por cierto, el pantalón que tenías ahí, por favor, envíamelo para acá. Ese pantalón está demasiado, el blanco con las lejuelas negras. Por favor, lo envías por eBay si no lo vas a volver a hacer. Amazon, por favor. Por Amazon me lo vuelven a enviar, por favor. Solamente porque me gusta el pantalón. Tienes que venir a buscarlo en Medellín, si no, no se envía, Paro, no hay seguro. envíos internacionales. No, no, ya. Oye, ya Medellín me está llamando, por favor. No me sigan torturando en esta. Bueno, Tienes que conocerlo. si no, ya estoy emocionado por ir a Medellín. Tengo muchas cosas que hacer en Medellín
Prontamente Into the Spotlight tiene una colaboración allá en Colombia, así que prontamente voy a decir ya mismo una vez que se acabe esta temporada para que la gente pues esté pendiente. Primero que todo, Ilusión, ¿me permites poner un pedazo de la canción de Triste Final para que la gente aquí en Into the Spotlight pueda disfrutarla? Claro, claro que sí, Juan, y un honor que coloques un pedazo de la canción. Si quieres, la pones toda en el mismo problema. Que consuma esta música. Bueno, Que vayan y que quisiera desbloqueen hacerlo, al pero ex o a la ex y le piden ese pedacito de la canción. ¿Estás molesto con tu ex? Bueno, sí, estás molesto. Desbloquéalo, desbloquéala, usa el teléfono de tu mamá, de tu abuela, de tu tía, de tu prima, del amante, del cacho, del perrito, de si de la tiene suegra, de teléfono la y yerna, del la perro, canción. de la gata de la De quien vecina. tú quieras, envíale la canción y después bloquéalo si lo quiere volver a bloquear, pero si le envías este mensaje hay algo bonito ahí que puede que no te doy esperanza, pero puede que vuelvan ahí si quiere volver con esa persona. Érete, que si te desbloquea, ¿qué eso? Que si te desbloquea, ¿qué? Envíale ese mensaje y ya deja que la magia fluya. Ay, Dios mío, señor. Damas y caballeros, yo no voy a. Estos consejos de ilusión son demasiado únicos y demasiado creativos porque nunca lo había pensado. Es como que, mira, no quiero hablarte en el día de hoy, pero tengo un mensaje para ti. Te envío la canción y te bloqueo también. ¿Quién eres tú? No sé, solamente te envío la canción. O si quieres usar una palomita mensajera o enviarle con un amigo, lo que te dé la gana. Usa el mensaje a tu conveniencia, porque para eso es ese mensaje. Bueno, pues vamos a escuchar la canción de Triste Final de Ilusión y regresamos aquí a las plataformas de Into the Pero Spotlight. tuvimos que terminar. Toda herida se puede sanar. De un amor con un triste final. Como le digo a Cupido que no quiero su flecha y más cuando la última la utilizó contigo. Hasta el sol de hoy todavía veo la fecha de mi WhatsApp de la última vez que estuviste conmigo. Yo sé que tú eras my love, puse mi cora en stop. Y aunque ha pasado el tiempo no borro notas de voz. Sé que me tienes bloqueado en Insta y también en TikTok. Pero pa' cuando bloquea los recuerdos de pasión. De lo que vivimos, de lo que hicimos, donde la luna y estrellas fueron testigos. Donde tú y yo empezamos como amigos y terminamos dándonos de todas castigo. las locuras cuando nos reímos, de cuando lloramos, todos los Y sufrimos. vamos a darle un fuerte aplauso a ese temazo que está disponible en las plataformas digitales. Están disponibles en las plataformas digitales de Spotify, Audiobook, vamos a hacerlo así, Audiobook, Spotify, Apple Music, SoundCloud, YouTube. Y también pueden obtener el video a través de las plataformas digitales de YouTube. ¿Dónde te pueden conseguir en las redes sociales, Ilusión? Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas partes como Ilusión Oficial, en Instagram principalmente como Ilusión Oficial guión bajo. En todas partes me pueden encontrar como Ilusión o Ilusión Oficial y ahí ya van a aparecer muchas cositas de mí. Así que los invito a que apoyen este servidor, no que me apoyen, vayan, escúchenme y El si no les mensaje gusta, bueno, ya. está riquísimo y es único y espectacular, así que la gente lo va a hacer. A través de la plataforma de Into the Spotlight van a tener la accesibilidad de encontrar los enlaces de todas las plataformas digitales de Ilusión. Así que si vas a ver este video en YouTube, vas a ver la descripción en la parte de abajo, un enlace color azul y dice el nombre de Ilusión. Vayan ahí y te van a enviar directamente al video de Triste Final con todas sus plataformas digitales. No se olvide suscribirse a su canal y darle like y comentar para que obviamente el algoritmo lo siga recomendando para las personas y obviamente decir en la noticia aquí que Ilusión, el video de Ilusión ahora mismo está por los 200, perdón, los 200 mil, por los 2000 vistas, exactamente, ¿verdad? Sí, señor, y totalmente orgánico, hay nada comprado. Eso no es comprado. Totalmente, no hay nada comprado, porque el poder del desamor pega donde quiera. Así Claro que que sí. hay esas 2.000, creo que son 2.500 personas, fueron 2.500 personas tristes, con un Bueno, final triste. ahora mismo, yo subí esta mañana, ahora mismo está por los 4.000 vistas. Mira, Oh, yo lo voy a ver ya la duro semana que eso. viene. Ya la semana que viene, lo veo en 10.000. O sea, estamos siguiendo que está subiendo, para que lo sepa. Está. En nombre de Dios, en nombre de Dios. No, ese mensaje es muy bonito. Yo sé que cuando lo escuchen van a decir, ah, ese venezolano no habló por gusto. Van a ver que sí le va a gustar todo lo que estamos diciendo de ese tema. Ese tema tiene un trasfondo.
Pero tienen que escucharlo. Y el Te le voy a video, dar primero que spoiler. todo, el video lo estoy viendo ahora mismo y el video está en 4K. O sea, esto está en 4K. No es que lo estoy mintiendo, soy cineasta. Estoy viendo el video y está en 4K. O sea, damas y caballeros, el video está ahora mismo en las plataformas digitales de Into the Spotlight TV para que lo puedas ver a través de YouTube. También vamos a estar haciendo referencia en el key recap de Into the Spotlight. El recap, mírame a mí. El recap de Into the Spotlight en Instagram para que puedas tener el video accesible directamente a través de Instagram. Ilusión, gracias por estar aquí con nosotros en la noche de hoy. Gracias a ti, hermano, gracias a ti, a todos tus oyentes, a todos tus visuales, a todo el apoyo que tú le diste a este servidor, gracias a mi equipo también, a Jethro Music, la compañía que me tiene firmado, Colombia Music Inc. Y nada, por acá estamos siempre ready para lo que necesiten. Ya saben, acuérdense de ese nombre, Ilusión, la nueva visión del género, se va a quedar con el mundo este año. Claro Sé que que sí, sí. y eso y así se está y así está declarado. Damas y caballeros, a todas las personas que están sintonizando Into the Spotlight TV, gracias por sintonizarlo. No voy a seguir promocionando que la semana que viene entrevista porque no. Esta es la penúltima entrevista de esta edición de Into the Spotlight, celebrando los 4 aniversarios de Into the Spotlight. Así que sintoniza, querido Héctor, que es el cierre de esta temporada de Into the Spotlight en las plataformas de Instagram. Querido Héctor, es un proyecto que acabo de hacer para ustedes para celebrar los 4 años. Si quieres conocer exactamente todas las entrevistas, cuáles fueron las mejores entrevistas que me han gustado y me han tocado, las entrevistas que me hizo llorar. Las entrevistas que, pues, literalmente duraron más de 2 horas. Entrevistas que obviamente tuve que. Toda la que se pasó en tras bastidores, lo voy a estar hablando. Y toda la visión que ha traído Into the Spotlight esta plataforma en esta séptima edición. Con el nuevo formato de Into the Spotlight, estoy bien agradecido con cada uno de ustedes por su sintonía. Todos los martes, miércoles y jueves tuvimos que, obviamente, extender también los días. So, voy a estar hablando de todos esos detalles en Instagram. Estoy bien agradecido con ustedes. 7 temporadas. Yo no podía contar menos de lo que podía ilusionar. Yo nunca pensé que iba a llegar aquí. Pero Into the Spotlight está creciendo, familia. Y venimos con una sorpresa bien, pero bien grande a finales de año. Y es uno de los sueños más grandes que he querido cumplir. Así que ustedes, es gracias a ustedes y a todos ustedes por, obviamente, pues respaldar este proyecto y a todos los invitado a todos los colaboradores, a todos los relacionistas, incluso el relacionista tuyo, esta es la parte de atrás, el manejador también. Gracias a él, obviamente, por todas las invitaciones. Soy un ser bien agradecido. ¿Y algo más que quieras decir para completar esta penúltima entrevista de esta temporada? No, nada, que a todas las personas se sigan vacilando este proyecto súper, súper bonito, que desde que me hablaron yo dije, vamos allá. Y que eso, el único mensaje que lo dije al principio, lo digo al final, nunca dejes de creer en ti y sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando, que todo se puede siempre y cuando lo quieras. Resiliencia, recuerda persistir por tus sueños, recuerda ser una persona muy perseverante y ya lo demás Dios te lo trae de la mano. Claro que sí. Y a todas las personas en casita, gracias por sintonizar Into the Spotlight por penúltima vez. Y me estoy emocionando porque literalmente me falta una entrevista más para terminar esto. Penúltima vez. Damas y caballeros, no se olviden que ustedes están para gozarse. What's up, buddy? Hasta la próxima.